Esto, Juan, porque es cierto que ha sido un partido muy, muy duro en los aspectos tanto técnicos, tácticos, como se van a ver luego en las estadísticas. Y se lo vamos a intentar explicar dentro de las posibilidades a los aficionados. El sistema de Pellegrini, el habitual, el 1-4-2-3-1, y el de Marcelino, el 1-4-4-2. Todo sobre la mesa. ¿Dónde ha estado la diferencia? La diferencia ha estado en dos nombres propios que hoy han participado en el once titular. Uno de ellos, Paul. En el centro del campo, hoy Pellegrini ha apostado por una franja media más potente, más de control, de duelo, de altura posicional y sobre todo de intercambiar el rol defensivo, tanto Guido como el propio Paul. Eso ha permitido que el centro del campo de la de Bilbao apenas haya tenido influencia de juego ofensivo. Y el segundo de los aspectos... Miranda, el canterano de nuevo, eh, lateral natural, lateral profundo, partícipe en la jugada del gol, que luego veremos en profundidad, pero sobre todo nos ha permitido que el Atleti no supiese cómo tapar la salida de balón desde atrás del Real y balón-pie. Dos nombres propios que, acompañados del siguiente aspecto, hay que tener en cuenta que eh, Marcelino necesita su centro del campo de ida y vuelta constante, que han hecho Paul y Guido Rodríguez han ido a su par han ido a una presión agresiva apenas han permitido que el jugador del centro del campo tanto vencedor como vesga se girasen e iniciasen fútbol ofensivo el segundo de los aspectos sabalí pero bueno juan si quiere me parece que está pellegrini en rueda de prensa eh, dejamos que hable el ingeniero, obviamente. Gracias Jesús. Eh, estaba haciendo señales porque me confirman los compañeros que está Manuel Pellegrini en sala de prensa. Lo escuchamos en directo en Betis Televisión. Tranquilo, Mateo Laoz, imagino a esta hora en el vestuario. Por ello nos quedaba la primera parte, el análisis final de los primeros 45 minutos hoy en esa victoria ante el Athletic. Esto, Juan, pues la retomamos después de escuchar a, al Mister. Eh, Hablábamos del papel de Paul, hablamos del sí. papel de las bandas, se lo explicamos a los aficionados, porque esos duelos individuales en los que hoy el Betis ha ganado, sobre todo los dos del centro del campo y, por supuesto, la pareja de centrales. No era fácil el duelo tanto de Bartra como de Pesela y han sacado matrícula de honor. Apenas hemos mencionado la primera mitad al equipo de Marcelino. ¿Dónde ha estado el... Corriente ofensivo del Real Betis Balompié en campo rival. Es ahí donde tanto Juanmi, Miranda en banda eh, izquierda, Canales y Sabalí en banda diestra han permitido que el rival tuviese que dar un pasito, incluso dos pasitos hacia atrás. El Betis ha sido muy reconocible, ha llevado al Atleti a campo propio y por ahí es donde ha venido el mejor fútbol ofensivo. Un Betis incisivo, un Betis muy vertical, hacía tiempo que no mencionábamos a los dos laterales al mismo tiempo en ataque. Y si quieres, Juan, podemos pasar a verlo desde los datos. Adelante. Pues con los datos que nos prepara siempre el compañero Isidro Díaz, podemos ver que en la primera mitad el Betis ha tenido más el balón, 51%. Que ha disparado tres veces a puerta por una de las letis, mayor eficacia por supuesto, y después en otros datos, por ejemplo, un Betis muy intenso en esas faltas tácticas que mencionábamos, un Betis que no ha permitido que el Atleti se metiese en ningún momento en el encuentro. ¿Dónde ha transitado? Pasamos a las zonas de ocupación. ¿Dónde ha transitado el juego ofensivo del Betis? Pues interesante esta radiografía. Hablábamos de, de Sabalí, de la importancia de que hoy el futbolista se ha ido hacia arriba. Pues aquí lo tienes, Juan. Fíjate cómo es en la parte diestra donde se nota no solo Sabalí, que per se ha hecho un fútbol muy ofensivo, Canales, Fekir, lo mencionamos. También la falta que provocó la amarilla de Yuri ha hecho que el Betis estuviese más tiempo por ahí. Un poquito en banda izquierda arriba, esas eran las incorporaciones de eh, Miranda. Y cómo ha estado el Atleti. Recordarán el doble pivote defensivo del Real Betis Balompié, el plan de Pellegrini con Poli Guido. Pues ha evitado que en esa zona de aquí ese vacío es que apenas ha estado el Atleti. Me parece que el fútbol defensivo hoy de ese doble pivote que seguro nos va a dar muchas alegrías en el futuro ha hecho que esté mucho mejor el equipo del Real Betis Balompié. Y lo que yo decía, profe, que ahora le preguntará a Pierre también, la presencia de Sabalí, eh, con velocidad, con constancia, llegando una y otra vez, y también eh, Juan Miranda, cuando el equipo se hace grande y abre el campo... Es buena noticia para el Betis, y hoy los laterales han colaborado y mucho. Sí, exacto, Juan. En datos, casi un 50% de los ataques verde y blanco por banda diestra. Eso dice de la importancia de los laterales. Lo que ha ocurrido hoy también es que hemos recuperado a un lateral natural, a Miranda en banda izquierda. El chico lo ha hecho francamente bien, incluso con una amarilla ha sabido temporizar y no ha sido expulsado. El Betis necesita las bandas amplitud para que por dentro aparezca ese fútbol control que tantas alegrías nos ha dado y que hoy ha permitido esa victoria. Ahora analizamos la segunda parte con el profe Botello, Pierre, en la aportación de Sabalí y de Miranda, que viene de una lesión, que ha estado un tiempo en el dique seco, que seguro que volvemos a sinergia de grupo o solidaridad, como usted quiera. Perfecto, Juan, cualquiera de los términos se adapta perfectamente a lo que se ha vivido hoy en el terreno de juego. Eh, para que el aficionado tenga una perspectiva, eh, expulsan a Nabil Fekir y se recompone el equipo con una manera algo distinta a lo que nos tiene habituado el ingeniero, porque en el banquillo el futbolista que sale es Aitor Rival para sustituir a Miranda. Lo hace eh, de lateral izquierdo, rayando un nivel altísimo, enfrente Nico Williams, futbolista del Atleti y el hermano de Iñaki, uno de los jugadores más rápidos de la liga, lo hemos dicho mucho en la retransmisión, pero para que tengan en cuenta el, la pareja de baile de Aitor. ¿Cómo ha podido el Betis evitar con un, además un futbolista como García, Raúl García, entre los centrales? ¿Cómo ha podido el Betis soportar esa embestida desde centros laterales? Con el trabajo táctico, la solidaridad, tirando además del fuera de juego, ese reglamento que es el mejor defensor y que ha hecho que la parte defensiva rayase a un nivel altísimo, y sobre todo porque nadie ha escatimado ni un solo segundo de esfuerzo. Juan de doble lateral. Canales ayudando muchísimo, Guido Rodríguez también ayudando, Edgar que entró por eh, Paul eh, para el juego aéreo y también para tener calma con balón y después William. Un Betis que sin balón ha estado muy solidario, ha evitado cualquier pase filtrado, apenas hemos sufrido con centros laterales porque el Betis ha trabajado muy bien, pero el matiz tal vez más interesante, el Betis ha defendido también con balón. Ese fútbol control y eso es muy importante para lo que nos viene. Si quieres Juan, pasamos a ver las estadísticas. Aquí las tenemos, las que nos prepara siempre el compañero Isidro Díaz. Pues el Betis ha tenido más el balón, incluso con un futbolista menos, ha disparado a puerta en total cinco veces por dos del Atleti, máxima eficacia, y también el Betis que ha realizado más faltas. Esas faltas tácticas muchas veces para evitar las transiciones unido a los corners y los fuera de juego, el Atleti ha caído cuatro veces en fuera de juego, cuatro contrafulgurantes que la línea defensiva ha sabido tapar. ¿Por dónde ha transcurrido el juego? Pasamos a la zona de ocupación, recordamos cómo estuvo en la primera mitad esa parte de Sabalí por banda diestra, cómo ha terminado el equipo de Pellegrini, pues más profundo también por la izquierda, ahí se animó más Miranda, la incorporación de Aitor y luego importantísimo, esa zona roja el Betis más control, fútbol control, más temporizar con el esférico para defender. ¿Y cómo ha terminado el Atleti de Bilbao? ¿Cuáles son sus zonas de ocupación? Recordamos la primera mitad, ese vacío provocado por el doble pivote defensivo y ha terminado obviamente con un jugador más intentando, con la incorporación de Nico, ser más profundo, sobre todo por banda diestra. En definitiva, un partido, Juan, que el Betis ha sabido maniatar, que ha sabido sufrir y que ha sabido ganar. Sí, señor, se ha sabido ganar. Incluso, me acuerdo, pierde la oportunidad que tiene Juami en la primera parte. Un